Bienvenidas y bienvenidos. Soy Claudia Papich, gerenta general del Fondo de Agua Santiago Maipo. Muchas gracias por acompañarnos en este momento que nos llena de alegría, pues formalizamos un paso para nuestra organización, un paso esperado por muchos. Agradezco la presencia de los y las representantes de las organizaciones socias del Fondo de Agua Santiago Maipo, de las organizaciones aliadas, de autoridades de gobierno, centros de estudios, de organizaciones académicas y también organizaciones de la sociedad civil, de amigas y amigos. Le doy la palabra ahora al señor Patricio Lascano, administrador regional metropolitano y actual presidente del directorio del Fondo de Agua Santiago Maipo. Patricio, por favor. Gracias. Buen día a todas y todos. Darles las gracias, darles la bienvenida en nombre también de intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. Agradecer la invitación a este gran lanzamiento de la Corporación del Fondo de Agua Santiago Maipo. Ha sido un recorrido no exento de algunas dificultades, sin embargo, ya vamos en camino a lo que queremos y necesitamos para la región metropolitana. Así que desearles simplemente de que ojalá disfruten de este trabajo que ha sido riguroso por parte del directorio, por parte de los colaboradores del Fondo de Agua y por favor darle la relevancia que tiene para nosotros en el directorio y en el Fondo de Agua y en la corporación especialmente como un actor relevante de la región metropolitana en los próximos años que se nos vienen duros. También dar las gracias porque se hayan integrado y participar y estar también abierto a cualquier consulta o pregunta que nos puedan hacer a través del foro. Así que Claudia, te dejo y dar las gracias a todos de nuevo por este gran lanzamiento después de un arduo trabajo y riguroso trabajo para poder lanzar este plan estratégico. Muchas gracias, Patricio. Y para comenzar, yo voy a compartirles a ustedes una presentación. Y quiero comenzar esta presentación compartiéndoles un texto del documento Water, a Human and Business Priority, publicado por McKinsey & Company en el mes de mayo del año pasado, en el mes de mayo de 2020. Porque siento que refleja en cierta medida el espíritu que impulsa el Fondo de Agua Santiago Maipo. El agua es la sangre vital de la humanidad. Gracias a ella, las comunidades prosperan, pero cuando la oferta y la demanda del agua dulce están desalineadas, los delicados ecosistemas ambientales, sociales y financieros de los que todos dependemos están en peligro. El cambio climático, los cambios demográficos y lo explosivo del crecimiento económico exacerban los problemas de agua existentes. Sin embargo, la esperanza no está perdida. Las empresas pueden desempeñar un papel de liderazgo en la mitigación del problema del agua para limitar no solo su propio riesgo, sino también el riesgo de todos los que dependemos de estos ecosistemas. Esto puede lograrse dirigiendo la acción a través de tres esferas de influencia: las operaciones directas, la cadena de suministro y la salud de la cuenca en general. Me quedo con ese punto, la cuenca. Un enfoque desde el mundo de los negocios donde efectivamente resaltan que la acción se debe llevar en las cuencas. Algunos antecedentes generales más para aportar. El consumo de agua se ha multiplicado por 6 en el último siglo y crece a un ritmo de un 1% anual. Se estima que 3.600 millones de personas viven en áreas con escasez de agua alrededor del mundo y cerca de la quinta parte de los países sufrirán problemas relacionados con el acceso al agua hacia 2040. Además del consumo, el cambio climático ha afectado fuertemente
la disponibilidad de este recurso. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Pese a tener cerca del 30% de las fuentes de agua potable en el mundo, podría ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático. ¿Y qué pasa con Chile? Podríamos decir nosotros. Bueno, somos líderes, ¿saben? Somos líderes en Sudamérica en el alto estrés hídrico. Somos uno de los países con mayor estrés hídrico en Latinoamérica, siendo la cuenca del río Maipo, fuente principal de agua para la región metropolitana, uno de los lugares con mayor riesgo. Entre los años 2010 y 2020, la cuenca del río Maipo ha experimentado una mega sequía, con déficit de precipitaciones cercanos al 30%. La recuperación de una sequía de esta magnitud se estima de al menos en 70 años. Y los modelos climáticos indican que el río Maipo presentará una reducción de caudales de entre un 15 a un 30% hacia 2050 y que la disponibilidad de agua en el norte y centro del país en el periodo 2030-2060 podría disminuir a un 50%. Esto va a ocurrir en una cuenca que abastece a 7 millones de personas y actividades productivas que representan el 40% del PIB nacional. Actualmente la región metropolitana presenta la mayor población afectada por sequía en categoría grave en nuestro país. El río Maipo es la fuente de recurso hídrico para la región metropolitana, con más de 250 kilómetros que van desde el volcán Maipo hasta su desembocadura al sur del puerto de San Antonio. Sus principales... Claudia, antes, ¿tú puedes cortar la presentación y subirla nuevamente? Porque al parecer se ve pegada. Entonces... Perdón, ¿quedó pegada dónde? El principio. Como que no se cambió, al parecer no cambiaba para que la vuelva a... ¿Quedó pegada al principio? Sí. Para que muestre por lo menos los datos que estaba hablando ahora al final. Compartámosla de nuevo para que probemos. Ok. Al parecer nadie estaba pudiendo ver la presentación, así es que debo comenzar. Por favor, indíquenme si es que la están viendo. Pase una diapo. Al parecer no se... ¿Se ve? No. No se ve. No, si no tendríamos que jugar desde la otra parte, de la que estaba antes de extender pantalla, tendríamos que buscarlo así. ¿Antes de? ¿A qué te refieres con antes de compartir pantalla? Como desde ese momento, o no se puede, no, porque está como... No te reproduce el video. Vamos a solucionarlo, a ver, puede que sea el reproductor, donde es como un video de diapo, por eso. Tú me indicas qué es lo que quieres que haga y yo... Encantada, puedo... Sí, que estamos viendo si es que hay como un PDF o algo. Porque como es video, al parecer, por eso se corta y no pasa. Eso con animaciones. Yo, mientras tanto, les puedo contar el plan estratégico. Me lo sé casi de memoria. Pero lamento que no puedan ver una presentación que además preparamos con tanto esfuerzo, con tanto cariño. ¿Tú me dices, Francisco, si es que puedo reproducirla?
que vamos a ver si es que la persona como la que la envió puede compartir y así tú puedes presentar. ¿A qué te refieres con compartir? Con la Cari. La Cari que es la que la envía. Pero puedo yo enviártela. Yo la compartiré, espérenme un segundo. ¿Cari? Claudia, puedes seguir por mientras. ¿Sigo presentando? ¿Puedo seguir ahora? Sigue adelante mientras solucionamos el tema de la presentación, Claudia. ¿Sigo presentando sin presentación o comparto mi pantalla? No, sin lo presentación que... por mientras, porque estamos viendo el tema. Ok. Yo avanzaré en la presentación como la tenía pronosticada, pero les iré contando. Les iré contando que el contexto del cual les estaba relatando respecto del escenario en el que nos encontramos en Chile, el escenario de mega sequía y las proyecciones críticas que se han hecho respecto de la condición climática y respecto de la disponibilidad de agua para la cuenca del río Maipo, nos han impulsado a establecer... Ahí hay una presentación que me va a estar acompañando. No es exactamente la misma que yo tenía porque está en un orden distinto, pero sí me va a permitir al menos entregarles todos los elementos que yo les quería compartir. Porque esta que les están compartiendo no es la mía, sino que es una previa que tiene un orden distinto a la mía. Pero sigamos avanzando. Por favor, avanza, Karina. No les voy a repetir el relato, así es que avancemos hacia el punto en el que ya los estaba llevando a la cuenca de Santiago. Les decía yo que Latinoamérica, pese a tener cerca del 30% de las fuentes de agua potable del mundo, podría ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Luego vamos a compartir la presentación completa y en el orden establecido que yo se las iba a entregar. Así es que no se preocupen, eso nos están comentando aquí algunos de los asistentes. Lo vamos a hacer, ¿sí? Les decía yo que pese a tener Latinoamérica cerca del 30% de las fuentes de agua potable del mundo, entonces podría ser una de las regiones más afectadas por el cambio climático. Avanza, por favor, Cari, a la siguiente. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, la cuenca del río Maipo, que es la fuente principal de agua para la región metropolitana, es uno de los lugares con mayor riesgo. Entre los años 2010 y 2020, es decir, la última década, la cuenca del Maipo ha experimentado una mega sequía con un déficit de precipitaciones de hasta un 30%, y se estima una reducción de entre un 10 y un 30% del caudal del río Maipo hacia el año 2050, ahí, a la vuelta de la esquina. Y también que la disponibilidad de agua se reduzca en un 50% hacia el año 2050.
Esto va a ocurrir en una cuenca que abastece a 7 millones de personas. Atrás, por favor, Cari, una diapo más atrás. Esto va a ocurrir entonces en una cuenca que abastece a 7 millones de personas y a actividades productivas que representan el 40% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Actualmente, la región metropolitana presenta la mayor población afectada por sequía en categoría grave en nuestro país. El río Maipo, esta fuente de recurso hídrico para la región metropolitana, tiene una extensión de 250 kilómetros desde su nacimiento en las laderas del volcán Maipo, a una altitud de más de 5.500 metros sobre el nivel del mar, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico, en Yoyeo, inmediatamente al sur del puerto de San Antonio. Esta cuenca se encuentra asociada a tres regiones del país. Un 91% de ellas se localiza en la región metropolitana, un 4% en la región de Valparaíso y un 5% en la región de O'Higgins. Los principales afluentes del río Maipo son los ríos Claro, Yeso, Colorado, Clarillo y, por supuesto, el Mapocho. Entre las singularidades de esta región, destaca su localización en uno de los escasos ambientes con clima mediterráneo del mundo, los que se caracterizan por poseer una biodiversidad con altos niveles de riqueza y endemismo. Sin embargo, estos bajo una presión de condición, una condición de presión antrópica. En esta región, en la región metropolitana, solo un 1,4% de su superficie se encuentra protegida bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, siendo la tercera región con menos áreas protegidas del país. Todos estos elementos, mega sequía, proyecciones climáticas, proyecciones de crecimiento poblacional y de concentración de la cuenca y un aumento en la producción económica, además de otros, avanza por favor una, Cari, de otros desafíos particulares que les iré relatando más adelante, nos imponen en la cuenca del río Maipo grandes desafíos en materia de seguridad hídrica. ¿Pero a qué nos referimos con esta seguridad hídrica? Nos referimos a proteger o contribuir a la seguridad hídrica de la cuenca del Maipo. Nos referimos a contar con agua en cantidad y calidad suficiente para satisfacer la necesidad sanitaria y de agua para el consumo humano, para el consumo en comunidades de áreas urbanas y rurales, es decir, seguridad hídrica doméstica. Nos referimos también a contar con agua suficiente para restablecer las condiciones de los ríos, acuíferos y ecosistemas de la cuenca, para sostener los ecosistemas que nos permiten contar con agua en cantidad y en calidad, es decir, seguridad hídrica ambiental. También para desarrollar ciudades saludables, dinámicas y con habitantes con una sólida cultura del agua. Nos referimos a seguridad hídrica urbana también. Contar con cantidad y calidad de agua para hacer de nuestras ciudades ciudades habitables y saludables. También nos referimos a agua y evaluación de los potenciales desastres naturales que podrían ocurrir en los ecosistemas de nuestra cuenca, con construcción de ciudades resilientes y adaptadas al cambio climático. Y finalmente, seguridad hídrica económica, contar con agua suficiente para apoyar las actividades económicas y productivas de nuestra región, como la agricultura, la industria y la energía. La seguridad hídrica entonces nos impone un desafío. Este desafío al que me refería anteriormente. Dame la siguiente, por favor. Lo que necesitamos entonces es enfrentar este desafío. ¿Cuál es el desafío?
la seguridad hídrica y el manejo sustentable de la cuenca. ¿Cómo lo enfrentamos? Dame la siguiente, por favor. Aquí es donde surgen los fondos de agua. Estos son organizaciones que diseñan e impulsan mecanismos financieros y de gobernanza, articulando actores públicos, privados y de la sociedad civil, con el fin de contribuir a la seguridad hídrica y al manejo sustentable de la cuenca a través de soluciones basadas en evidencia. Ayudan a reunir evidencia científica y conocimiento sobre la seguridad hídrica para desarrollar una visión compartida y de largo plazo entre los distintos sectores participantes. Dame la siguiente, por favor. Este modelo, el modelo de los fondos de agua, ha impulsado ya la creación de 41 fondos de agua en el mundo. En realidad les cuento que en la actualidad ya vamos en 43, solo que esto avanza muy rápido. Y en Latinoamérica tenemos 26 de estos fondos que han creado tras el impulso y apoyo permanente de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que fue creada en el año 2011 por un acuerdo entre el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima del gobierno alemán y The Nature Conservancy, la ONG global, con el fin de contribuir a la seguridad hídrica de América Latina y del Caribe a través de la creación y fortalecimiento de fondos de agua. Y vean ustedes que desde 2011 los logros de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua a través de todos los fondos de agua que han sido creados son bastantes. Ya tenemos estos 26 y hay 11 más en exploración. Podríamos llegar prontamente a los 37 fondos de agua. Estos 26 ya han logrado conservar más de 300.000 hectáreas en Latinoamérica. Han logrado apoyar a través de sus proyectos a cerca de 100.000 familias. Más de 120 millones de personas se han visto beneficiadas por la contribución que hacen estos fondos de agua, en los que se han invertido cerca de 220 millones de dólares y a los que se han asociado más de 300 organizaciones públicas y privadas. Dame la siguiente, por favor. Desde el año 2017 se congregó, tras el impulso de The Nature Conservancy en representación de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, a un grupo de organizaciones que le llamamos el Grupo Promotor, 26 organizaciones, que nos permitió ir avanzando en las distintas fases para lograr crear el Fondo del Agua. Desde el año 2017 nos alineamos con la estrategia de resiliencia de la región metropolitana. Aquí es donde debió aparecer algo que les voy a mostrar en un ratito más, como les digo, y el gobierno regional nos da un impulso para convocar a múltiples actores que nos permitan conformar al grupo promotor y avanzar en los procesos de evaluación de factibilidad, de diseño y creación del Fondo de Agua Santiago Maipo, dando paso entonces al plan estratégico que les estoy presentando, aprobado ya por el directorio del Fondo de Agua Santiago Maipo, por el directorio de la corporación, hacia finales del año 2020, momento también en el que yo me integro a trabajar en el Fondo de Agua Santiago Maipo. Dame la siguiente, por favor. Este grupo promotor de 26 organizaciones, de este grupo promotor de 26 organizaciones, surgen 9 organizaciones que representan tanto al sector público como al privado y a la sociedad civil. Estas 9 organizaciones, el Gobierno Regional Metropolitano, la Asociación de Municipios Rurales, AMUR, Aguas Andinas, Anglo American, Nestlé, la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Sanitarios, FESAN, la Confederación de Canalistas de Chile, CONCA, ADAP Chile y The Nature Conservancy, terminan
formalizando hacia fines del año 2019 el Fondo de Agua Santiago Maipo, como una corporación de derecho privado que tengo el honor, que tengo el orgullo de liderar desde el mes de agosto de 2020, y que se ha propuesto como visión hacia el año 2050 lograr la seguridad hídrica de la cuenca del río Maipo, entendiendo por esta, por seguridad hídrica, calidad y cantidad de agua suficientes para la sostenibilidad de los ecosistemas, del consumo humano y del desarrollo económico de manera equitativa en un ambiente de confianza y compromiso de todos los actores que participen para abordar con rigurosidad e innovación acciones en la gestión hídrica y hacer frente a los efectos provocados por los riesgos naturales, tanto para las generaciones actuales como para las futuras. Dame la siguiente, por favor. Este proceso de factibilidad, diseño y creación involucró a cerca de 150 personas con las que se hicieron tanto entrevistas a especialistas como 4 talleres participativos que nos permitieron llegar al documento que les estamos presentando hoy. Dame la siguiente, por favor. A través de estos procesos participativos identificamos 4 desafíos. Los 4 desafíos que logramos consolidar luego de estos procesos son demanda hídrica creciente en la cuenca del Maipo y disminución de la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, en cantidad y calidad. Un aumento en los riesgos hídricos provocados por eventos extremos en la cuenca del río Maipo. Perdón, dame la siguiente, por favor. Ya acabo de decir los 2 primeros. El tercer desafío que logramos consolidar es la identificación de la ineficiencia que tenemos en el uso del agua en nuestra cuenca, a todos los niveles y a lo largo de toda la cuenca, y la deficiencia en la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca del río Maipo, con múltiples actores tomando decisiones sobre un recurso en el que no hay coordinación y consolidación. Dame la siguiente, por favor. Es así como, a partir de este proceso de estudios, elaboración y sistematización de la información, logramos llegar a nuestro plan estratégico. Dame la siguiente, por favor. El cual, a partir de los 4 desafíos que les acabo de mencionar, da pie directo a los 4 objetivos del Fondo de Agua Santiago Maipo, que son contribuir a lograr un uso sostenible del agua en la cuenca, considerando por medio la gestión de la demanda y de la disponibilidad de agua superficial y subterránea en cantidad y calidad, respondiendo a nuestro primer desafío. Respondemos al segundo desafío con el objetivo de contribuir a la gestión de riesgos asociados a eventos climáticos extremos por medio de la prevención y mitigación de impactos. Respondemos al tercer desafío a través de nuestro objetivo de contribuir al desarrollo de una demanda sustentable por parte de los diversos usos. Y respondemos al cuarto desafío a través del objetivo de contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca del río Maipo. Esto nos permitió entonces definir 6 líneas de acción y a partir de ellas los 6 proyectos que les voy a estar presentando. Dame la siguiente, por favor. Y como les contaba, esto se inserta, dame la siguiente, por favor, en la estrategia de resiliencia del gobierno regional metropolitano, específicamente dentro del ámbito de medio ambiente y dentro de él en gestión hídrica. Esto es lo que yo les estaba contando antes y que debió haber aparecido antes en la presentación. Pero no importa, todo tiene que ver. La siguiente, por favor, Cari. Avancemos entonces en las líneas de acción
que yo les estaba comentando, que se despliegan luego de establecer los cuatro objetivos para el Fondo de Agua Santiago Maipo y que están contenidos entonces en nuestro plan estratégico. Nuestra primera línea de acción es la gestión de información. Nuestra segunda línea de acción es la protección de los cuerpos de agua y de los ecosistemas acuáticos. Nuestra tercera línea de acción apunta a la eficiencia en el uso de los recursos hídricos. La cuarta es la gestión de riesgos asociados a la cuenca, al recurso hídrico y a las condiciones de cambio climático a las que estamos sometidos. La quinta línea de acción está orientada a desarrollar una comunicación y sensibilización de todos los actores y de la comunidad en general en torno a la crisis hídrica a la que nos encontramos y a la necesidad de hacer un uso y gestión eficiente de los recursos hídricos. Y nuestra última línea de acción, no por ella menos importante, sino por el contrario, la línea de acción que nos permite aterrizar todo lo que vamos a hacer a nivel local, es la línea de acción de acción local y de ordenamiento territorial. Dame la siguiente, por favor. La siguiente. Para diseñar cada uno de los proyectos que surgen de estas líneas de acción, contamos no solo con el apoyo de nuestro consejo consultivo, dame la siguiente, conformada por 10 personas de vasta experiencia y conocimiento, tanto en la cuenca como en los aspectos asociados a la gestión eficiente de recursos hídricos, con Vivian Blanlot, la doctora Mary Callin, Juan Eduardo Saldivia, James McPhee, Guillermo Donoso, Pablo Jäger, Pablo Oces, Guillermo Espinosa, Ulrike Broschek y Marina Hermosilla. No solo contamos con ellos, sino también con un gran número de organizaciones aliadas al Fondo de Agua Santiago Maipo, que están trabajando por la gestión de los recursos hídricos, no solo en la cuenca del Maipo, algunos con un alcance mayor, ya sea de macrozona o a nivel nacional, pero todos aliados bajo un mismo objetivo. Dame la siguiente, por favor, Karin. Todos unidos bajo el gran desafío de lograr la seguridad hídrica, en nuestro caso en particular, en la cuenca del río Maipo. Dame la siguiente, por favor. Y es así entonces como avanzamos en los proyectos que yo les quería compartir el día de hoy. Los proyectos que impulsa nuestro plan estratégico a partir de este año, del 2021, y para los próximos 5 años. El primer proyecto en el que vamos a estar trabajando en estos 5 años es el desarrollo de una plataforma o sistema de gestión integral para la gestión de información de recursos hídricos, que contribuye a los objetivos de seguridad hídrica de la gestión asociada a los eventos climáticos y también a la gestión integral de los recursos hídricos en la cuenca del río Maipo. Este proyecto, el proyecto del desarrollo de una plataforma de gestión de información o sistema integrado de gestión de información para los recursos hídricos en la cuenca del río Maipo, aspira a luego de los 5 años, de nuestros primeros 5 años de trabajo, contar con una plataforma de acceso libre con información validada y actualizada. Aspira también a luego de los 5 años disponer de información y simulaciones a corto, mediano y largo plazo de los escenarios hídricos de la cuenca, de los riesgos de eventos extremos y de los servicios ecosistémicos que nos provee la cuenca. También aspira a facilitar la gestión integrada de los recursos hídricos mediante el acceso a información procesada, validada, de público conocimiento y articulada con los diversos actores. Y finalmente aspira también a haber logrado un modelo de financiamiento permanente para la operación de esta plataforma. Nuestro segundo proyecto en carpeta es
el desarrollo de un plan de conservación para la cuenca del río Maipo, y dentro de ello, el haber implementado dentro de estos 5 años al menos un proyecto piloto. El objetivo de seguridad hídrica al que contribuye este proyecto es a mantener y aumentar la disponibilidad de agua superficial y subterránea en calidad y cantidad. Y también contribuye a la gestión de riesgos asociados a eventos climáticos extremos, previniendo impactos. ¿Qué es lo que nos comprometemos a lograr dentro de los primeros 5 años? ¿Cuáles son las metas de este proyecto en particular? Contar con un plan de conservación geoespacializado con una cartera de proyectos concretos por subcuenca. También nos comprometemos a haber desarrollado un caso piloto implementado con tecnologías de seguimiento y monitoreo. Al cabo de estos 5 años nos comprometemos a haber desarrollado un programa de educación y difusión de acciones de conservación de la biodiversidad en la cuenca y contar con una comunidad y gobierno local involucrados en este plan de conservación. Nuestro tercer proyecto en carpeta, dame la siguiente por favor, Cari, es la elaboración de una estrategia de eficiencia hídrica que nos permita contribuir a mantener y aumentar una demanda sustentable por parte de los diversos usos que tienen los recursos hídricos de la cuenca. Y las metas que nos hemos propuesto para este proyecto dentro de los próximos 5 años son contar con un catastro de consumos reales y óptimos de agua a nivel local, es decir, subcuencas y comunas, con especial foco en el sector agrícola, el más importante en términos de consumo de recursos hídricos en nuestra cuenca. También nos comprometemos a contar con mapas de eficiencia hídrica por sector, tipo de cultivo, tipo de procesos y otros factores que vayamos relevando en el camino. Contar con una estrategia para alcanzar, el uso sostenible del recurso hídrico que apunten a aumentar la oferta de agua y reducir la demanda, e incentivar la reutilización y reciclaje del agua para fines alternativos e incentivar nuevas tecnologías para su mejor aprovechamiento. Para esto, ya estamos generando alianzas con otros grupos y organizaciones que han hecho un levantamiento de medidas, de acciones y de soluciones a implementar en esta y en otras cuencas para el uso eficiente de los recursos hídricos. Aquí no queremos inventar la rueda, aquí lo que queremos es precisamente aliarnos con los distintos actores que ya han estado haciendo levantamientos y diseñando soluciones o que van a estar diseñando soluciones y transformarnos en una plataforma de visibilización de estas soluciones y de implementación a través de nuestros socios y aliados. El cuarto proyecto que contiene nuestro plan estratégico es el contar con una metodología para el análisis de escenarios futuros y riesgos asociados a la cuenca y contribuir con esto a la gestión de riesgos asociados a eventos climáticos extremos por medio de la prevención de diversos impactos. ¿Cuáles son las metas que nos hemos propuesto para nuestros primeros 5 años? El contar con una metodología para la generación de escenarios y la evaluación de los riesgos asociados a la gestión de recursos hídricos. Contar con información actualizada y confiable de los eventos hidrometeorológicos y los impactos que sean de acceso público para los tomadores de decisiones. Disponer también de información validada de las áreas con mayor vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos extremos como sequías o crecidas y las medidas orientadas a mitigar el riesgo y a la adaptación de dichos eventos. Y finalmente, nos proponemos contar con propuestas de medidas de mitigación
y adaptación a eventos extremos y cambio climático, incorporando los instrumentos de planificación territorial a nivel regional y comunal, priorizando las áreas con mayor vulnerabilidad a nuestros riesgos. Se me adelantó la pasadora de diapositivas porque quería pasar al quinto proyecto que contiene nuestro plan estratégico. Y todavía nos queda uno, Cari, así es que no te aceleres. Nuestro quinto proyecto es definir e implementar una estrategia de comunicación y sensibilización del cuidado del agua. Punto fundamental para que todo lo que nos propongamos ejecutar en la cuenca sea efectivo. Si contamos con la sensibilización y el conocimiento de los actores que toman decisiones en nuestra cuenca. Este proyecto aspira a contribuir al desarrollo de una demanda sustentable por parte de los diversos usos que existen en nuestra cuenca y también contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca del río Maipo. Lo que nos hemos propuesto como metas para este proyecto al cabo de nuestros primeros 5 años de operación es generar una conciencia en la población sobre la necesidad de contar con una cultura del agua en la cuenca. Que no dejemos de creer que porque somos un país que vive a los pies de una montaña por la cual corren nuestros ríos, el agua va a estar ahí siempre disponible y siempre en cantidad suficiente. Buscamos también al cabo de estos 5 primeros años posicionar el Fondo de Agua Santiago Maipo dentro de los actores relevantes e influyentes en la cuenca para la toma de decisiones acerca de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos transformarnos en una plataforma que convoque a todos los actores, a todos, de verdad, todos, todos aquellos que tienen la capacidad de influir en la gestión de los recursos hídricos, incluso aquellos que dicen que no se sientan unos con otros. Es necesario que estemos sentados todos a la mesa. Como Fondo de Agua Santiago Maipo, aspiramos a transformarnos en ese interlocutor, en esa plataforma que convoque a los distintos actores. Y finalmente, nos proponemos a través de este proyecto apoyar a los actores claves de la cuenca a la adopción de medidas orientadas a un uso eficiente del agua, la gestión integrada de los recursos y a la conservación de los ecosistemas. Y el último proyecto que ya les dije, que no por ser el último, era el menos importante, sino todo lo contrario, porque es el que apunta a aterrizar todo lo que hagamos a nivel local, a nivel de territorio, es definir e implementar una estrategia de gestión hídrica comunal, con foco en la seguridad hídrica. Este proyecto busca contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico en la cuenca del río Maipo. Y nos proponemos como resultado, como metas al cabo de los 5 primeros años, lograr que los instrumentos de planificación territorial introduzcan los desafíos de la seguridad hídrica de la cuenca en sus lineamientos. Lograr que las comunidades sean más conscientes de las medidas de eficiencia hídrica local, de la situación hídrica proyectada, de la disponibilidad de agua en sus comunas a corto, mediano y largo plazo, y también de los riesgos asociados a eventos extremos en cada una de sus localidades. Buscamos contar con una política de gestión integrada de recursos hídricos y una estrategia para alcanzar el uso sostenible del recurso hídrico en la cuenca. Y haber realizado, al cabo de los 5 años, 3 pilotos de gestión hídrica a nivel comunal. Disculpa, ¿se cayó la presentación? Aquí me quedé atrás, pero si puedes seguir proyectando, por favor, Cari. Te lo agradecería. Ahí estamos, perfecto. Nos hemos basado en la metodología del ciclo de manejo adaptativo para
continuar con el monitoreo y seguimiento de nuestro plan. Pues los problemas relacionados con la gestión de recursos naturales, como el buscar alcanzar la seguridad hídrica de la cuenca del río Maipo, se caracterizan por desarrollarse en contextos dinámicos, afectados por factores ambientales y humanos. Pásame la siguiente, por favor, Cari, en los que en general hay un nivel de incertidumbre elevado. Por eso entonces nos basamos en este enfoque de manejo adaptativo que resulta de gran utilidad para implementar los proyectos. Dicho enfoque adaptativo, que comienza en el proceso de planificación con la definición del problema, el diseño de las medidas de manejo y luego en la implementación, monitoreo y finalmente evaluación y ajuste con un ciclo continuo, se espera que ayude a mejorar la toma de decisiones del Fondo de Agua Santiago Maipo en aspectos como ayudar a la identificación de las medidas de manejo y de restauración de ecosistemas más apropiadas mediante el monitoreo y aprendizaje, abordar las incertidumbres y vacíos de información más críticos y tenerlos en cuenta en las tomas de decisiones, y dotar al proceso de gestión de la cuenca de un marco transparente que facilite la gobernanza y el diálogo entre los distintos actores. Dame la siguiente, por favor, Cari. No hemos estado inactivos en estos últimos años. Es cierto que nos ha tomado mucho tiempo y mucha energía el formalizar el Fondo de Agua Santiago Maipo, el llegar a consenso respecto de qué es lo que vamos a hacer en los próximos 5 años y el diseñar cada uno de los planes de acción para lograr implementar todo lo que yo les he compartido. Perdón. Sin embargo, no hemos perdido el tiempo y hemos estado ya implementando algunas iniciativas que van a contribuir a lo que vamos a implementar en los próximos 5 años. Dame la siguiente, por favor. Algunas de estas iniciativas que hemos estado desarrollando es un estudio en el que se han modelado los servicios ecosistémicos en la parte alta de la cuenca del río Maipo, estudio que ha llevado a cabo el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. También a partir de agosto del año 2020 hemos estado implementando una estrategia de comunicación y sensibilización, diseñando primero e implementando a partir de ahora. Esto también ha contado con el apoyo económico del Banco Interamericano del Desarrollo a través de la Alianza de Fondos de Agua, de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Y esta estrategia de comunicación y sensibilización la ha estado desarrollando e implementará la agencia pública Porter y Novelli. También hemos estado desde el año 2017 desarrollando un programa de monitoreo de humedales altoandinos en la cuenca del Maipo, gracias al financiamiento de HSBC y del BID. Y esto ha sido implementado por el Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica. Y la última acción que hemos estado, perdón, la penúltima acción que hemos estado desarrollando es el llevar a cabo algunas actividades de reforestación en áreas protegidas de la región metropolitana gracias al financiamiento de la empresa Coca-Cola y gracias a la ejecución de la organización Cultiva. Y ahora sí, el último proyecto que estamos desarrollando, que finaliza ahora en marzo, y que permite fortalecer el de modelo de servicios ecosistémicos, es un estudio de retorno a la inversión de aquellas iniciativas que surgen dentro de la identificación de las mejores zonas para proveer servicios ecosistémicos en la cuenca del río Maipo. Esto también está siendo llevado a cabo por el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica y financiado por el Banco Interamericano del Desarrollo. Todas estas acciones y el apoyo también a que se implemente la estructura organizacional del Fondo de Agua Santiago Maipo ha implicado el aporte de cerca de $500,000 a nuestra organización hasta este momento. Todo lo que nos estamos proponiendo para los próximos años, dame la siguiente, por favor, Cari.
todo lo que nos estamos proponiendo para los siguientes años, no lo podemos hacer solos. Necesitamos nuevos socios y necesitamos aliados. Necesitamos sumar esfuerzos. Necesitamos contribuir a los objetivos de cada uno de nosotros con los esfuerzos y las capacidades que cada una de las organizaciones que estamos trabajando por la seguridad hídrica y la protección de los recursos hídricos pongamos juntos sobre la mesa. Dame la siguiente, por favor. Por eso, los invitamos a todos y a todas, a todos los actores y tomadores y tomadoras de decisiones en la cuenca del Maipo, que sean parte de este proceso. Los invitamos a sumarse a la consolidación de lo que nos hemos propuesto en este plan estratégico y también a invitarnos a nosotros a ser parte de las acciones que cada uno de ustedes va a estar implementando. Ya les decía, queremos ser una plataforma de acción colectiva que congregue a todos los actores de la cuenca. Aunque los alcances de cualquiera de ustedes vayan más allá de la cuenca, podemos sumar esfuerzos y podemos hacer de esta una cuenca demostrativa que alcance la seguridad hídrica efectivamente hacia el año 2050. Los invito a conocer más en detalle nuestro plan estratégico en nuestra página web, ahí están viendo ustedes la dirección, y también a saber más del Fondo de Agua a través de nuestras redes sociales. Los invito a seguirnos, los invito a compartir con nosotros también lo que ustedes estén haciendo en materia de seguridad hídrica. Muchas gracias. Voy a dar pie ahora a un video que nos ha mandado nuestro intendente Felipe Guevara, que fue invitado a darnos unas palabras, pero lamentablemente no se encuentra en Santiago, y ayer generosamente nos mandó unos segunditos para saludarnos. Francisco, por favor, comparte el video con todos los asistentes. Bueno, estoy muy contento del lanzamiento de este Fondo de Agua Santiago Maipo, que va a permitir un desarrollo de toda la cuenca del río Maipo, que abastece en un 80% el agua que consumimos en la región metropolitana. Se han hecho grandes obras para poder almacenar agua en el sector del Cajón del Maipo y Pirque. La Farfana tiene todo su compromiso de transformar a Santiago en la primera región y ciudad de América Latina que trata el 100% de sus aguas, así que por distintos frentes tenemos que preocuparnos, sobre todo en tiempos de calentamiento global del agua, y este fondo va a permitir efectivamente desarrollar planes y programas para mejorar el uso del agua en nuestra región. Agradezco profundamente las palabras de nuestro intendente. Reconocemos dentro de nuestros socios al gobierno regional como uno de los impulsores, y además al encontrarnos dentro de su estrategia de resiliencia fortalecen la gobernanza y la proyección de largo plazo de nuestro fondo de agua. Voy ahora a dar paso a el panel que tenemos programado para discutir en torno a la relevancia de proteger los recursos hídricos, para discutir también respecto de la fortaleza de actuar de manera colaborativa cuando se congregan los actores públicos, privados y los actores de la sociedad civil y usuarios del agua. Quiero invitar y dejar con ustedes a nuestros tres panelistas. El primero de ellos es nuestro secretario regional ministerial de Agricultura, don José Pedro Gilizasti, ¿sí? El secretario regional ministerial para la región metropolitana. También quiero dejar con ustedes a Ana María Núñez, quien es responsable de comunicación del sector infraestructura en la sede del Banco Interamericano del Desarrollo en Washington, D.C. Y también quiero dejar con ustedes a el doctor Manuel Contreras,
ecólogo, director del Centro de Ecología Aplicada y también consejero de la Fundación Kennedy para la Protección de Humedales. En realidad, todos ellos con bastante más títulos de los que yo les estoy presentando, pero los quiero dejar aquí en el panel para que nos den su apreciación respecto de lo que les he compartido de nuestro plan estratégico y el contexto en el que se encuentra la cuenca del río Maipo y este fondo en particular, el Fondo de Agua Santiago Maipo. Yo voy a estar moderando, después de que cada uno de ustedes nos dé su impresión, una breve conversación. Por favor, le doy la palabra entonces a Manuel. Manuel, si quieres compartir con nosotros tus impresiones, dado que lo presenté al final. Buenos días a todos, muchas gracias Claudia. Primero que nada agradecer la invitación y decir que es tremendamente oportuno la llegada y la puesta en escena ya del Fondo del Agua, porque esta invitación a colaborar es justo lo que necesitamos en este minuto. Si uno tira una línea de tiempo hacia atrás y trata de reconstruir cómo llegamos aquí, los indicadores de los cambios que estaban ocurriendo con los recursos hídricos y todo aquello que está asociado a los recursos hídricos, tanto la naturaleza como la población humana, los distintos servicios, las distintas actividades, habían un montón de indicadores que no, ya la ciencia e informes técnicos, gubernamentales, nos indicaban que algo estaba pasando. Lo relevante, y que es justamente el centro de esta invitación, es que hoy día tenemos un diagnóstico compartido, y que ya todos estamos aceptando y estamos entendiendo cómo que se ajusta a lo que estamos viviendo. Y además de tener este diagnóstico compartido, uno puede efectivamente generar una proyección hacia el futuro en términos de la tendencia. Ese diagnóstico compartido es la base para la construcción, para la transformación que está proponiendo el Fondo del Agua. Entonces nos encontramos en una situación en la cual ya nuestro entorno cambió, el uso del suelo cambió, los ecosistemas acuáticos se están eutroficando, la situación ambiental está cambiando, ya dentro del paisaje, no solo rural, sino también urbano, los camiones de aljibe son parte de ese paisaje, incluso en nuestra cuenca. Entonces hay un tema que ya el diagnóstico es compartido por todos. Entonces el Fondo del Agua lo que nos está haciendo es una tremenda invitación, porque generar una transformación de la tendencia que se proyecta a partir de este diagnóstico requiere que participemos todos y cada uno de los que viven en esta cuenca. Todos tienen algo que aportar. El paso más difícil probablemente es ahora, porque tenemos que transitar desde el interés individual al común, y en ese transitar, cada uno de nosotros en el interés individual vamos a tener que dejar algo atrás. Algo que probablemente para nosotros es preciado y es tremendamente importante, vamos a tener que dejarlo en virtud de perseguir este bien común. Ese proceso es probablemente el cambio más crucial en el cual el Fondo del Agua nos está invitando. Porque no es un cambio solamente desde la información, no es un cambio que guarda relación con ir a la acción, sino que es un cambio cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros y en la cuenca. Entonces, considero que la propuesta del Fondo del Agua de ir a la acción, además en un momento preciso, el que convoque y converja las distintas iniciativas que están ocurriendo, da cuenta de lo importante que es este tema. Así que tremendamente feliz de que esto esté ocurriendo y como todos, vamos a tener que estar disponibles a aportar para conseguir este proceso de sostenibilidad del uso de recursos hídricos. A lo mejor no tan lejos como el 2050, sino que mucho más cerca, porque los problemas se están agudizando, pero es una invitación tremendamente valiosa. Sobre todo esta convocatoria de unir los esfuerzos de las distintas iniciativas. Así que muchas gracias por la invitación, encuentro tremendamente importante lo que están planteando y obviamente disponible a poder colaborar. Muchas gracias a ti, Manuel, por tus palabras. Y también por el comprometerte a colaborar. Quedó grabado. Le voy a dar la palabra ahora a José Pedro. José Pedro, por favor, me gustaría que compartieras con todos tus impresiones respecto de lo que estamos impulsando hoy día como plan estratégico para el Fondo de Agua Santiago Maipo.
Bien, muchas gracias, Claudia, por la invitación. Saludar a los demás panelistas, a gente del gobierno regional, que está también conectado, Patricio Lascano, el administrador del gobierno regional. Bueno, desde el punto de vista de agricultura, nosotros también valoramos esta iniciativa. Creemos que es súper importante. Hace un par de, el año pasado, me acuerdo que estuvimos con la intendenta en ese entonces, Carla Rubilar, lanzando este fondo de agua con importantes gremios. Y nosotros como el Ministerio de Agricultura es muy importante sentar las bases de lo que tiene la cuenca del Maipo y cómo podemos distribuir mejor los recursos hídricos. También comparto que el diagnóstico es bastante acertado y lo que vayamos construyendo en el futuro tiene que ser en base a un diagnóstico científico. ¿Ya? Eso yo creo que es muy importante. Para nosotros como agricultura también, dentro de los nueve socios fundadores está la Confederación de Canalistas de Chile, a través de su presidente Fernando Peralta, por lo tanto también estamos muy cómodos trabajando en esta mesa, ya que está el organismo técnico del agua a nivel nacional representado en el Fondo de Agua. Bueno, contextualizando un poco desde el punto de vista de la agricultura, bueno, nuestra región es bien agrícola. Todos creen que por ser región metropolitana no tenemos agricultura, pero sí tenemos bastante. Tenemos cerca de 12.800 explotaciones agropecuarias, 138.000 hectáreas regadas. Tenemos dos afluentes, ¿cierto? El río Maipo, que es el que los convoca, que trae un caudal de 90 metros cúbicos por segundo, medio anual, ¿cierto? Y también 7 millones de habitantes que están en la región metropolitana, consumidores de alimentos, que es en el fondo lo que hacemos nosotros, transformar el agua en alimentos, y también consumidores de agua, ¿ya? Por lo tanto, el desafío en organizar de alguna forma la distribución de los recursos hídricos es bastante importante. Y por otro lado, la agricultura consume el 75% del agua, que es una realidad que nosotros, estamos súper conscientes de eso y hemos implementado en conjunto con el gobierno regional, el intendente Felipe Guevara, que ha liderado un proceso de poder, y también a través de los consejeros regionales, de poder implementar de mayor recursos hacia nuestros agricultores para poder tecnificar los riegos, porque entendemos que un riego tecnificado tiene una eficiencia mayor a un riego normal, un riego botado, cercano al doble. Un riego tecnificado tiene un 90% de eficiencia versus un 45% de un riego botado. Y dentro de nuestra región, de las 138.000 hectáreas, un tercio solamente está con riego tecnificado, hoy. Y ese es uno de los principales desafíos que nosotros vemos como agricultura, de poder avanzar en obras de riego tecnificado y de alguna forma poder disminuir esta brecha, sobre todo en la pequeña agricultura. De los 12.800 explotaciones agropecuarias, o sea, agricultores, el 85% son agricultores que tienen menos de 2 hectáreas de riego básico. Por lo tanto, ese es el foco nuestro para poder llegar con los recursos. Y contarles también, Claudia, bueno, y a toda la gente acá de este panel, de que nosotros como Ministerio de Agricultura, a través, en conjunto con el gobierno regional, en el mes de diciembre se votó un convenio de programación a 6 años que va enfocado especialmente para el riego. ¿Ya? El 90% de los recursos son para riego. Son casi 30.000 millones de pesos a 6 años, que la idea es poder tener más recursos para riego solamente para la región metropolitana, y enfocado en lo que yo venía diciendo, en obras de riego, por una parte, en términos de acumulación de agua. Es importante acumular el agua para que no fluya hacia el mar en época invernal y poder acumularla en esa época a través de tranques. Nosotros vimos una necesidad, tenemos 78 tranques que queremos rehabilitar, ¿ya? Dentro de nuestra región,
y el gobierno regional, bueno, va a poner a disposición un gran número de recursos, son casi 14 mil millones, y nosotros como Ministerio de Agricultura vamos a poner 14 mil y tantos millones, que en forma conjunta en seis años queremos impactar a más de 50 mil hectáreas. También obras de conducción, los canales, revestimiento de canales, hay algunos tramos que tenemos que también revestir, tecnificación, como te decía anteriormente, es importante avanzar en tecnificación, y también en información a través de la telemetría y también las compuertas automáticas, que todos creerán que en la región metropolitana tenemos la mejor infraestructura hídrica, pero la verdad es que deja mucho que desear. La cuarta región, la séptima región, tienen mucho más tecnología que nosotros, y también, de alguna forma, el río Maipo también necesita tener una mejor institucionalidad, ¿ya? Eso es lo que nosotros creemos también, porque tenemos una primera sección que está muy ordenada, ¿cierto?, que riega 120.000 hectáreas. Tenemos una segunda sección que riega 45.000 hectáreas y una tercera sección que riega alrededor de 100.000 hectáreas, pero la segunda y la tercera sección no se encuentran constituidas legalmente. Y eso también es uno de los desafíos que yo creo que debiésemos tomar entre todos y de alguna forma poder mejorar la institucionalidad del propio río Maipo. Por otro lado, lo que también aborda este programa con el gobierno regional son el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de agua. Eso es muy importante porque finalmente los agricultores tienen que asociarse en organizaciones de usuarios de agua, en comunidades de aguas, para poder optar a proyectos asociativos. ¿Qué está pasando ahora? Que en algunos sectores, bueno, estamos en una región metropolitana, están llegando parcelas de agrado, las segundas viviendas, e impiden el paso del agua para los agricultores para que nosotros podamos hacer agricultura. Y, por ejemplo, el canal Las Mercedes, no sé si lo conoces, el canal Las Mercedes es un canal que riega cerca de 16.000 hectáreas en la comuna de María Pinto y Curacaví, solamente para ponerlo de ejemplo. Tienen 42 marcos partidores, que es el punto de inicio para poder regar, y cada marco partidor tiene entre 20 y 40 agricultores. Y muy pocos de esos marcos partidores tienen las comunidades de aguas formadas, y por lo tanto existen peleas entre los usuarios, sobre todo en esta época, existe desconfianza que el vecino me está robando agua, y si es que hubiera una organización constituida legalmente, se evitan todo tipo de peleas, y en ese sentido nosotros estamos contribuyendo con estos fondos del gobierno regional. En tercer lugar, estamos también mejorando el tema de los saneamientos de derechos de agua. En ese sentido, hace un par de años atrás se promulga el artículo 4 transitorio, que la Dirección General de Agua otorga ciertos derechos de agua a agricultores, de derechos de agua subterráneos a agricultores, y muchos de nuestros agricultores tienen la resolución de la Dirección General de Agua, pero no han hecho el trámite completo para poder inscribirlo en conservador de bienes raíces. Por lo tanto, no tienen su derecho de agua constituido. Y nosotros estamos, a través de este programa, ayudándolo a través de abogados para poder constituir legalmente sus derechos. Y por último, el tema muy importante de los estudios. Vamos a también tener plata para poder hacer estudios para distintas zonas, distintas provincias, de obras en particulares. Y acá yo creo que el fondo de agua es muy importante porque la idea es que no estemos duplicando los esfuerzos en relación a estudios. Hay muchos estudios que están dando vuelta y la idea es ponerlos todos a disposición y que vayamos avanzando en una línea conjunta. Por ejemplo, ¿qué pasa con la desalación? ¿Qué pasa con los embalses? ¿Podemos tener un embalse cabecera en la región metropolitana? Sí, no, pero que lo avale un estudio con método científico. Y también lo que hablabas también, Claudia, el tema de los riesgos a desastre. Eso yo creo que es muy importante. Y también el riesgo, ¿qué pasa si lo que nos vimos enfrentado hace un par de meses con la caída del túnel La Patagulla, que dejó sin agua a 16.000 hectáreas en la comuna de Curacaví y María Pinto, y que tuvimos a más de 1.200 agricultores que perdieron una gran parte de su producción producto de esta caída de un túnel?
Y finalmente, me encantaría poder contar con algún estudio que nos dijera cuáles son los principales riesgos para la agricultura, y eso yo creo que tenemos que seguir con un trabajo en conjunto. Bueno, para terminar, creo que la alianza público-privada es demasiado importante, la ONG, la incorporación de la junta de vecinos, la incorporación de los alcaldes, los gobernadores, creo que también es muy importante su opinión. Nosotros como agricultura del primer momento hemos dicho que el agua para consumo humano debe ser en primer lugar, y luego por supuesto la producción de alimentos, y eso lo vimos reflejado en esta pandemia. La agricultura no paró, la agricultura estuvo siempre presente, y nunca le faltaron alimentos a los chilenos, así que en ese sentido nos sentimos tremendamente orgullosos, y creemos que esta mesa va a servir para poder organizarnos mejor. Creemos que esta mesa, nosotros como agricultura, la vemos también como muy buenos ojos para todo lo que tenga que ver con estudios, con información, para poder tomar mejores decisiones de parte del Ministerio de Agricultura y también del Ministerio de Obras Públicas, que también tiene mucho que decir en este momento. Muchísimas gracias, José Pedro. La verdad es que muy, muy, muy exhaustiva tu revisión. Me impresionan los tremendos desafíos que tienen por delante, todo el detalle que nos has compartido. Vamos a seguir conversando. Me toca presentar a la última panelista, pero no puedo dejar pasar, antes de que se me olvide, el que en esos tremendos desafíos que tú nos mencionas que tienen, si los compartimos con los desafíos que nosotros nos estamos proponiendo como Fondo de Agua, no nos queda más que seguir trabajando juntos hacia adelante. Así es que la invitación está extendida, tú ya lo has mencionado, tenemos que colaborarnos mucho, tenemos que trabajar mucho juntos, porque los esfuerzos no se pueden estar duplicando ni desperdiciando. Si tenemos objetivos comunes, hay que trabajar en colaboración. Voy a dejar con ustedes a nuestra última panelista para después poder compartir un poco con los tres al mismo tiempo. Lamentablemente Ana María del Vid tuvo un problema de conexión, pero está con nosotros quien en realidad ha estado preparando todo este proceso junto al Fondo de Agua Santiago Maipo. Está con nosotros Melissa Boyson, ella es la gerente de comunicaciones y estrategia de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, y nos está acompañando desde México, desde la madrugada, la pobre, porque imagínense que nos juntamos a las 8 de la mañana de Chile, ella por allá estaba a las 5 de la mañana. Así es que, Melissa, por favor, te doy la palabra para que tú nos cuentes la visión desde la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y el Banco Interamericano del Desarrollo de nuestra iniciativa y del Plan Estratégico del Fondo de Agua Santiago Maipo. Muchas gracias, Claudia. Buenos días a todos. Lamentablemente, bueno, Ana María, por problemas técnicos no pudo conectarse, pero estoy muy, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo. Desde la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y los socios, de los cuales están conformados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima, IKI, The Nature Conservancy y Fundación FEMSA. Hemos visto que justamente son múltiples los desafíos que enfrentamos a nivel de región latinoamericana con respecto al tema del agua. Claudia, al inicio de la presentación, hizo una descripción muy breve, pero muy detallada sobre los desafíos que enfrenta la ciudad de Santiago de Chile. Y justamente a lo largo de estos años, los socios de la Alianza estamos convencidos de que la única manera de poder generar soluciones que sean de largo plazo y que sean implementables, que puedan ser priorizadas de una forma científica, con información suficiente que ayude al mejor proceso de toma de decisiones, es justamente a partir de plataformas de colaboración como lo que es y lo que son los fondos de agua. Este modelo de fondos de agua surgió en el año 2000 en América Latina, justamente en la ciudad de Quito, y desde ese entonces hemos ido viendo una evolución a lo largo del tiempo. El mismo modelo se ha ido perfeccionando
ha tenido una metodología que ha ido evolucionando. Y esto nos permite al día de hoy, como mencionó Claudia en su presentación, que en América Latina haya 26 fondos de agua creados en ciudades, así como este de Santiago Maipo, en Chile, que puedan conjuntar a distintos actores del sector público, privado y de la sociedad civil, y que aunque tengan visiones distintas, justamente esa diferencia, esa diversidad en las visiones es lo que ayuda a poder sentarse a la mesa, facilitar diálogos, que suena fácil, pero realmente es un desafío importante pero que al mismo tiempo es la mejor manera y quizás justo esa es la apuesta más importante que hacemos desde la Alianza para poder encontrar soluciones a estos desafíos y sobre todo que sean implementables con la prontitud que los mismos desafíos, que estos cambios vertiginosos que estamos viviendo lo requieren. Entonces, esta es una de las convicciones más fuertes que tenemos dentro de la Alianza de poder facilitar estos procesos y bueno, esa es una de las razones por las cuales, sin lugar a dudas, estamos muy contentos de todo este proceso que ha iniciado, ha caminado el Fondo de Agua Santiago Maipo a lo largo de todos estos meses y años en su proceso de conformación y consolidación. Y el plan estratégico que hoy se presenta ha sido el resultado también de un diálogo largo, muy, muy, muy bien llevado, facilitado, con la participación de múltiples actores que quizás hoy no todos pueden estar aquí en la mesa, pero que sí todos contribuyeron y que ese es uno de los grandes valores. Entonces, pues muchas gracias, Claudia, y a nombre de todos los socios, enhorabuena. Muchas gracias, Melissa. Yo quisiera ahora entonces compartir con los tres panelistas, con Melissa, con Manuel, con José Pedro, y que podamos discutir un poco en torno a ciertos aspectos que se nos imponen como desafíos. Ya Manuel lo mencionaba en su intervención y decía, debemos transitar del nivel individual al bien común. El contexto chileno no está fácil. El contexto chileno está complejo para desafíos como este, ¿no? Mi pregunta a cualquiera de los tres, o a los tres en realidad, le voy a pedir a los tres que brevemente comenten su visión desde la perspectiva que cada uno de ustedes tiene, el cómo creen que se puede hacer efectivo este aunar objetivos y transitar desde este bien individual propio del ser humano a un bien colectivo, a cómo aunamos estas fuerzas cuando yo en realidad siento que el otro me está perjudicando, me está haciendo daño en mi propio bienestar y no me quiero sentar con él, que es un poco el contexto en el que se encuentra Chile en este momento. ¿Cómo creen ustedes que podemos enfrentar ese desafío? A ver si me contesta Melissa primero, Manuel después y José Pedro al final. Melissa, yo sé que tú no estás en el contexto chileno, te estoy poniendo un gran desafío, pero sí has visto cómo operan los fondos de agua en toda Latinoamérica, y debo decir que en eso no somos muy particulares, todos tenemos este tipo de problemas, ¿no? Sí, no, gracias Claudia por la pregunta, creo que es una reflexión sumamente valiosa. Quizás, y eso es algo que justo al observar a los distintos fondos de agua, creo que el poder entender que el tema del agua es un desafío compartido, es decir, que si no actuamos hoy con la premura, con la seriedad necesaria, al cabo de poco tiempo todos nos vamos a ver afectados. Creo que esa es una principal motivación para ayudar a la colaboración, para inspirar a la colaboración. Y quizás esa parte, lograr esa sensibilización en los distintos actores, es lo que puede y lo que ha logrado hacer en algunas otras geografías, el poder disminuir un poco, digamos, la tentación a solo ver el interés personal y entender que si sumamos esfuerzos, que tenemos un desafío común,
y que si sumamos esfuerzos podremos encontrar las mejores soluciones, a diferencia de hacerlo desde la visión individual, ¿no? Creo que, no obstante, este diálogo es un tema en el que siempre tenemos que estar haciendo este como recordatorio de yo te comprendo, me pongo en tu lugar, ponte en el mío, entendamos el problema desde estas distintas visiones y tratemos de encontrar algo que en común nos beneficie y nos ayude. Es algo que tenemos que recordar continuamente en nuestros procesos de diálogo y justamente creo que ese es uno de los roles más importantes de los fondos de agua, en la medida en la que ellos son, digamos, quienes nos ayudan a recordar esto continuamente y quienes ayudan a facilitar este diálogo. Ese es uno de los desafíos tuyos, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Manuel. Claudia, voy a utilizar una frase que me enseñaron alguna participación que tuve en comunidad indígena. Y cuando uno mira el contexto local, nacional y global, ellos dicen, joven, eso es lo primero que dicen, recuerde que tiene una boca y dos orejas. Eso quiere decir que usted tiene que escuchar mucho más de lo que habla. Mucho de lo que ocurre hoy día es porque hay un clamor de poner en evidencia esta queja porque no está siendo escuchada. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que nos escuchemos. Y en el minuto que nos escuchamos, vamos a entender que los intereses que tienen los distintos actores del territorio son diferentes. Normalmente utilizamos conceptos de equidad, de igualdad, pero cuando lo relevamos a los territorios tiene connotación absolutamente distinta. Entonces, el ser capaz de escuchar, el ser capaz de entender los intereses individuales, hasta ahora estamos transitando las posiciones. Cada uno manifiesta su posición, cada sector, cada actor manifiesta su posición. Y la posición tiene infinitas explicaciones, pero los intereses son tremendamente acotados. Entonces, en el proceso que estamos ahora, hay un clamor ciudadano en los territorios de manifestar sus posiciones y de que sean escuchados. Y eso es lo que está empezando a ocurrir ahora. Por distintas vías, con distintas formas, pero estamos escuchándonos. Eso nos va, es el punto de partida de generar esta transformación, porque el minuto que nos damos cuenta de que existe un interés común, si hoy día nosotros hacemos una encuesta en este minuto a todo Chile o a toda la cuenca de Santiago y le preguntamos, ¿es importante cuidar el recurso hídrico de la cuenca? ¿Es importante cuidar el medio ambiente de la cuenca? La respuesta va a ser una sola. Pero para llegar allá, tenemos que establecer cómo se relaciona eso con los intereses individuales, no con las posiciones. En la prensa la vemos permanentemente esta discusión y en distintos foros los argumentos de las posiciones respecto a los sectores económicos, las realidades de los territorios. Pero una posición tiene un lado que en realidad nos deja anclado y no nos permite transformar. Entonces, en el momento que ahondamos en el interés, nos damos cuenta que muchos de los intereses son compartidos. Y para llegar allá, tenemos que escucharnos, tenemos que ser capaces de colocarnos en el contexto del otro actor, de la otra persona, del otro territorio, para poder identificarlo. Y nos vamos a dar cuenta que va a ser convergente. Entonces, hoy día hay que escuchar mucho más y preguntar por sobre estos intereses. Lo que está ocurriendo en el Fondo de Agua con todos los actores que están participando y que están patrocinando es que el interés está convergiendo. Por sostenibilidad, por un montón de razones, pero está convergiendo. Entonces, hay que hacer ese mismo ejercicio en los territorios. Entonces, cuando entendemos que hay que cuidar los humedales, que hay que cuidar los recursos hídricos, hay que usar eficiencia, va a ser efectivo en el minuto que nos demos cuenta que ese interés es un interés común que va a permitir la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Entonces, básicamente el proceso ya está ocurriendo y hay que escuchar mucho más y el escuchar nos va a permitir aunar este esfuerzo para ir a la acción. Entonces, estamos en un momento trascendental en la llegada al Fondo de Agua, en lo que están todos los restos de la iniciativa, porque se está generando ese caldo cultivo propicio para generar la transformación. Si el Fondo de Agua estuviera
se hubiera iniciado hace 10 años atrás, probablemente estaríamos hablando de estudios, investigación, diagnóstico, y no estaríamos pasando a la acción. Entonces, es tremendamente relevante como está ocurriendo ahora, y básicamente porque estamos visibilizando todos esta oportunidad de establecer este interés común, y además que cada uno de nosotros, hasta el más invisible que esté en el territorio, es una parte, un actor relevante en esta transformación. Muchas gracias, Manuel. Efectivamente, lo que buscamos es pasar a la acción. José Pedro, por favor, ¿cuál es tu visión respecto de esta necesidad de transitar desde los intereses individuales hacia los intereses comunes? Bien, yo creo, bueno, coincido mucho con los ambos panelistas. Creo que lo principal, lo primero, es generar un buen ambiente también de trabajo, escuchar mucho a los distintos actores, estar permanentemente en terreno, levantar información, y luego generar como puntos de acuerdo generales en base a información, en base a estudios, en base a información científica y argumentos técnicos, que generen una base, ¿ya? Yo creo que una base de entendimiento, una base donde dejemos fuera la ideología, donde finalmente eso pueda repercutir a poder generar distintas acciones y que tengan algún impacto, porque finalmente yo creo que el fondo de agua tiene que ir en esa dirección, pero siempre en el marco del respeto, el entendimiento, la escucha permanente, generar mucha participación ciudadana, generar también instancias de poder llegar a la ciudadanía en forma fácil, que la ciudadanía también vea también a este fondo, a las autoridades o a los participantes cercanos, y así se construye confianza. Yo creo que la confianza es la palabra clave para poder generar cualquier tipo de programa, proyecto, plan, pero siempre teniendo en cuenta los objetivos claros, los marcos generales, y sobre todo, bueno, estamos en un momento trascendental para nuestro país, ¿cierto? Estamos en las puertas de generar una nueva constitución, y por lo mismo creo que las discusiones, los diálogos, tienen que nacer de alguna forma desde la ciudadanía y luego pasar también por los informes técnicos, los estudios con base científica, las moderaciones, y en ese sentido poder trabajar en conjunto. También yo creo que es importante ver y recopilar la experiencia internacional de estos 26 fondos de agua, y no cometer los mismos errores que quizás se cometieron en otros países. Me imagino que todos los caminos finalmente es difícil poder llegar, y eso yo creo que también podemos tener esa información, esa experiencia, para poder llegar y poder construir de alguna forma esta red, para poder ser más eficiente en el uso del recurso hídrico, que yo creo que es clave, proteger los humedales, zonas de conservación, tener agua para el consumo humano, que sea algo prioritario, y en el fondo, en ese marco de entendimiento, yo creo que se pueden llegar a acuerdos en lo macro, y obviamente que las propuestas individuales pueden ser discutidas en un contexto posterior a ya poder haber tenido el acuerdo en las líneas generales. Tocaste un muy buen punto, José Pedro, y es el de las confianzas. La verdad es que trabajar en conjunto bajo un escenario de confianza no es algo que se logra fácil ni rápido. Yo me siento muy afortunada de estar en una organización conformada legalmente, y resalto eso porque llegar a un acuerdo legal, organizaciones tan diversas, con intereses tan diversos, pero con un mismo objetivo de seguridad hídrica para la cuenca del Maipo, no es fácil.
y me siento feliz de poder liderar este proceso porque hemos generado un espacio de confianza al que queremos invitar a más actores de la cuenca. De verdad que queremos que se nos sumen más actores y que sientan que aquí van a tener un espacio donde cada uno, a partir de sus intereses particulares, puede aportar a este objetivo común. Comparto plenamente lo que ambos nos han manifestado y lo que nos compartía también Melissa respecto de la experiencia internacional. Quiero hacer una última pregunta, pero muy, muy breve, les pido no más de medio minuto a Manuel y a José Pedro, porque es muy local. Melissa, discúlpame tú que no te amplíe la pregunta a ti también, pero ¿cuál creen ustedes que podría ser el cuello de botella en la cuenca del Maipo o en la región metropolitana para implementar estas acciones rápido, concretas, de manera eficiente hoy en día? ¿Qué identifican ustedes? Si es que lo identifican, puede que los pillen frío y me digan la verdad es que no se me ocurre ningún cuello de botella, o puede que lo tengan ahí en la punta de la lengua en este momento. Manuel y José Pedro, el que quiera puede intervenir primero. No está en la punta de la lengua, pero Claudia, creo que el tema es información. El diagnóstico hoy día no ha bajado a los territorios. Entonces uno ve, cada vez que hay una iniciativa, una implementación, hay un conflicto inmediato. Y es porque hay una interpretación que no está en base, como lo que señala José Pedro, con información técnico-científico, que llegue de manera apropiada a los territorios, de manera a entender efectivamente el accionar y el camino. Entonces hay un tema de información que tiene que bajar a los territorios y así probablemente vamos a poder destrabar muchas de las posiciones y las percepciones que se instalan en los territorios que en algunos casos tienen alguna componente realidad y otras literalmente fantasía. ¿Viste que sí estaba en la punta de la lengua? Información exacta, oportuna y trazable, ¿cierto? José Pedro, ¿qué podrías decirme tú de alguna identificación de cuello de botella? Muy breve para que podamos ir terminando. Sí, mire, yo coincido con Manuel por dos cosas, porque generalmente, bueno, a mí me ha tocado ahí como seremi estar mucho en terreno, es en el fondo lo que nosotros desde el principio quisimos implementar, y la mayor cantidad de los problemas se genera cuando no hay información. Cuando la gente no llega a una intervención pensada, que puede estar muy bien pensada, pero no hay un traspaso correcto de la información con el lenguaje apropiado para la gente que vive en las distintas zonas, y explicar, yo creo que el desafío de ahora es explicar bien el fondo de agua, cuáles son los objetivos, el plan estratégico, súper atingente, y creo que el desafío, y no, más que cuello de botella, pero es que es tremendo el desafío poder impregnar a los distintos sectores tan diversos de nuestra región metropolitana de cuál va a ser el objetivo de este fondo, de esta intervención, de esta organización público-privada con participación de la organización de la ONG, de los municipios, de las gobernaciones, y eso no es menor, ¿eh? No es menor poder llegar a toda la gente, explicar con términos, con palabras fáciles, y en ese sentido creo que el tremendo, no cuello de botella, porque si es que nos ponemos todos de acuerdo, podemos hacerlo, y para poder llegar a partir de, si yo, marzo, a los territorios en forma ordenada, estructurada, y para que no se sienta una imposición a los territorios. Yo creo que eso también es importante, hacerlo bien participativo, y de alguna forma poder llegar a todos los lugares, porque lo más importante son las personas. Las personas tienen que entender esto de forma que es por el bien de la cuenca, y creo que ese sería el principal desafío en el corto plazo. Muchas gracias, José Pedro, gracias Manuel y Melissa, gracias por habernos acompañado hoy día y por tomarse unos minutos para conversar en torno a
lo que como Fondo de Agua Santiago Maipo estamos proponiendo para trabajar los próximos años, los desafíos a los que nos vamos a estar enfrentando y la contribución que aspiramos ser capaces de generar. Yo quiero con esto ir dando cierre al evento de lanzamiento de nuestro Plan Estratégico 2021-2025. Quiero agradecerles a todos y a todas por haberse conectado a nuestro evento. Quiero agradecer con especial cariño a todos quienes se conectaron desde fuera de Chile, a todos los participantes de los distintos fondos de agua de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Les mando un abrazo muy fuerte, nos vamos a estar apoyando, voy a necesitar de la compañía de todos ustedes y la experiencia que han recogido. Quiero invitar también a todos los asistentes que están en Chile, que son actores de la cuenca, a que unamos esfuerzos, a que nos sumemos, a que nos aliemos o a que pasen a ser parte de los socios del Fondo de Agua. Aquí lo que tenemos que hacer es juntar esfuerzos. Tenemos un objetivo común, los tenemos todos. La crisis hídrica es hoy, no es mañana. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar de manera colaborativa, sinérgica, bajo un esquema de confianza. Yo los invito a sumarse, los invito a contactarnos, los invito a seguirnos en redes sociales, tanto en Instagram como FDA Santiago Maipo, o en LinkedIn como Fondo de Agua Santiago Maipo. Visiten nuestra página web, les vamos a compartir el plan estratégico y aquí estamos para lo que ustedes necesiten. De verdad que el esfuerzo vale la pena y trabajar juntos definitivamente va a hacer que el desafío se logre mucho más temprano que tarde. Que tengan un buen día y me despido por ahora.